que se ve poco. El jurado es ese mero, ahí está. Ellos dos el día de hoy por la mañana en una reunión larguísima. Estábamos en la reunión de la Asociación Estatal de Periodistas y pudimos captar estas imágenes. Después, amablemente, don Leonel de la Rosa vino a saludar a los periodistas de la Asociación Estatal de Periodistas que nos reunimos cada mañana. Y bueno, nos tomamos unas fotos todos, estuvimos ahí presentes. Porque, pues obviamente, y luego nos comentaba, entre broma y veras, nos comentaba don Leonel que había elegido un mal sitio para desayunar, más bien un mal día para desayunar, el sitio es excelente. Ahí está las fotos, usted perdone, un poco movidonas. Los compañeros de la Asociación Estatal de Periodistas empezaron a hacer uso de sus cámaras y ahí estamos ya platicando con él y con don Leonel, don Andrés de la O, don Leonel de la Rosa, su servidor. Estuvimos el día de hoy por la mañana platicando y también nos pudimos tomar esta foto. La reunión fue tan animada que le reitero, a las 8:15 de la mañana nosotros arribamos a nuestro desayuno semanal. A las 10:15 de la mañana salimos de ahí y estos dos personalidades políticas seguían platicando. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Chihuahua vive en el color de sus campos, rojos y verdes como nuestra bandera. Vive en el límite de todo. Por eso el cielo nos entregó la frontera, llena de gente con alma y corazón, más fuerte que cualquier arma. Gente que no sabe rendirse. Chihuahua vive, y nosotros la vivimos. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. ¡Tráeme el lechón inmediatamente! ¡Traen lo demás! Gracias, he comido como en casa. El Cortijo, la auténtica comida española en Chihuahua. Los sistemas de transporte en cualquier ciudad del mundo hablan de la calidad de vida de su gente. Chihuahua se moderniza, mejorando la imagen urbana, con nuevas tecnologías y camiones no contaminantes para brindar un servicio digno, rápido, seguro y accesible para todos. El Vivebus es la suma de voluntades, el compromiso y trabajo de muchos en un solo proyecto. Y en Chihuahua será realidad. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad Tec Milenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Carreras profesionales. Actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del Tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 180-0503. Universidad Tec Milenio. Profesionales de alto desempeño. Hoy somos más. Chihuahua crece y se moderniza cada día, pero el sistema de transporte público y su servicio es lo mismo desde hace más de medio siglo. Chihuahua se transforma con un nuevo sistema digno, rápido y más seguro. Sin duda, un gran reto, pero con grandes beneficios. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. En la Dirección de Servicios Forenses y Periciales contamos con unidades móviles especializadas para optimizar el procesamiento de evidencia. Son ya 16 unidades en el estado. Hay en Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Parral, Delicias, Casas Grandes y Jiménez, entre otras. La ciencia y tecnología al servicio de la justicia. Fiscalía General del Estado. La transformación del sistema de transporte en Chihuahua será realidad después de medio siglo, gracias al esfuerzo entre las autoridades y el compromiso de los 528 concesionarios que actualmente operan. Concretar la obra pública y mejorar la imagen urbana es solo uno de sus procesos. Hoy estamos en la etapa de equipamiento y automatización de las estaciones para finalmente introducir los nuevos camiones, especialmente armados para operar en la ruta troncal. Un gran desafío que dará paso a la modernidad. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Chihuahua vive en su grandeza, en lo
enorme de sus corazones y en la fuerza de su gente. Vive en el espíritu de todos los que aquí nacimos y de los que aquí volvimos a nacer. Vive en nuestro esfuerzo diario para salir adelante. En nosotros, que no nos rendimos. Chihuahua vive y nosotros la vivimos. La transformación del sistema de transporte en Chihuahua será realidad después de medio siglo, gracias al esfuerzo entre las autoridades y el compromiso de los 528 concesionarios que actualmente operan. Concretar la obra pública y mejorar la imagen urbana es solo uno de sus procesos. Hoy estamos en la etapa de equipamiento y automatización de las estaciones para finalmente introducir los nuevos camiones, especialmente armados para operar en la ruta troncal. Un gran desafío que dará paso a la modernidad. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Chihuahua vive en su grandeza, en lo enorme de sus corazones y en la fuerza de su gente. Vive en el espíritu de todos los que aquí nacimos y de los que aquí volvimos a nacer. Vive en nuestro esfuerzo diario para salir adelante, en nosotros, que no nos rendimos. Chihuahua vive y nosotros la vivimos. Ya estamos de regreso y tenemos en la vía telefónica al ingeniero Omar Payán. Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edgar, a la orden. Oye, pues hemos sufrido un temporal ventoso estas últimas horas, ¿no? Efectivamente, así es, Edgar, y esto se debe pues al arribo del frente frío número 38, que trae consigo un sistema de baja presión importante, de núcleo frío, y se le denomina ya la quinta tormenta invernal de la temporada. Hay que recordar que, bueno, los frentes fríos inician previo a que se dé la época propiamente de invierno y terminan posterior a la época invernal también. El pronóstico, ¿estos aires cuánto tiempo más azotarán la ciudad de Chihuahua? Mira, lo que es el viento ya lo empezamos a registrar el día de ayer con algunas rachas entre los 40 y 60 kilómetros por hora. El día de hoy se estima que las velocidades del viento oscilen entre las velocidades máximas del viento, las rachas oscilen entre 60 y 80 kilómetros por hora durante el transcurso del día de hoy, y esperamos que el día de mañana ya disminuya significativamente la velocidad del viento. Sin embargo, en las primeras horas del día de mañana todavía podamos tener algunos vientos enrachados. O sea, las condiciones serán, lo más fuerte será el día de hoy. Efectivamente, el día de hoy, en el transcurso del día, pudiendo pues alargarse un poco esta condición hacia las primeras horas del día de mañana, pero ya el día de mañana, miércoles, en el transcurso del día, la velocidad del viento disminuirá significativamente, al menos es el pronóstico, son las condiciones que estamos viendo. Y en materia de temperatura, ¿cómo nos tratará lo que resta de la semana? Bueno, estamos esperando que para el día de mañana sí disminuyan los valores de la temperatura aquí en la capital, estamos esperando mínimas entre los 6 a 8 grados Celsius para el día de mañana, es la condición que se podrá repetir para el día jueves, y ya lo que resta de la semana, es decir, el viernes y hacia el fin de semana, el valor de la temperatura se irá incrementando gradualmente. Vemos en las imágenes que hay que estamos con el frente frío número 38. ¿Habrá un frente frío número 39 o ya irán descendiendo los frentes fríos? Bueno, el pronóstico para toda la temporada es entre 40 y 44 frentes fríos. Todavía se puede dar la condición de más frentes fríos. Pudiéramos tener todavía algunos durante lo que es el mes de abril y todavía el mes de mayo. Y bueno, dependiendo pues qué tan fría venga la masa de aire que le dé impulso al frente frío, se darán condiciones semejantes o no a las que estamos viviendo el día de hoy. Sin ninguna probabilidad de lluvia. Por lo pronto en la capital no, si pudiéramos tener lo que es incremento de nubosidad. Y quizá el porcentaje no es tan elevado en cuanto al potencial de lluvias aquí en la capital,
preferentemente tendremos nubosidad. Lo que sí es que hacia la región serrana, estamos hablando de municipios como Temozachic, el municipio de Madera, de Matachic, el municipio de Ascensión, el municipio de Janos, podamos tener algunas precipitaciones, incluso también se genere el aviso de posibilidad de aguanieve o nieve para estos municipios serranos en el transcurso del día de hoy y primeras horas del día de mañana. Muchas gracias, ingeniero Omar, por esta información, y estaremos en contacto, sobre todo en relación a las fuertes rachas de viento. Con todo gusto, Edgar, estamos a la orden. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, y hablando de este punto de el viento, nos informan que sobre el canal se ha estado quemando aledaño al canal, a la avenida Teófilo Borunda Norte y Sur, pastizales que se encuentran en las orillas, lo cual ha generado una gran cantidad de humo. Si usted quiere ver los lugares en los cuales esta situación se ha vuelto más crítica, puede en este momento ingresar a vozenred.com, donde podrá tener las fotografías y las imágenes de en qué sitios esta situación se ha convertido en algo realmente crítico. Yendo a otra información, la pasada semana, ya a fines de semana, tuvimos la visita del secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, lo que es la SEDETU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que estuvo de visita para firmar 3 convenios aquí en la ciudad de Chihuahua. Este evento se llevó a cabo en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, en el cual se dieron cita grandes personalidades, sobre todo en materia de vivienda. Estaban constructores, estaban organismos generadores de vivienda, hipotecarias, todos estuvieron ahí, ya que hubo diferentes convenios de colaboración. El primero fue con la Sociedad Hipotecaria Federal y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitacionales Populares, FONAPO, para beneficiar mediante créditos y subsidios hasta 13,000 familias chihuahuenses. Asimismo, con FONAPO, para acceder a subsidios para apoyar a familias en condición de pobreza extrema. Y finalmente se firmó otro convenio con el FOVISSSTE para llevar a cabo estudios de factibilidad a fin de buscar mayores mecanismos para que los trabajadores del gobierno federal en Chihuahua pudieran obtener créditos hipotecarios y acciones de vivienda. El gobernador del estado, el licenciado César Horacio Duarte Jaques, y el licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, firmaron como testigos de honor en estos 3 convenios. Aquí, en estas imágenes, quiero presentarle que de alguna manera se encuentran presentes, además de estas autoridades habitacionales, están 2 expresidentes del Congreso de la Unión, los cuales coincidieron ahora en sus nuevos cargos dentro del Salón Rojo. Ellos son el actual gobernador del estado de Chihuahua y Jorge Carlos Ramírez Marín. Los 2 fueron presidentes del Honorable Congreso de la Unión y en el Salón Rojo coincidieron de nueva cuenta dentro de sus nuevos cargos, dentro de la firma de estos convenios. El convenio que de alguna manera estuvieron convocando fue el convenio entre la COESBI, la Comisión Estatal de Vivienda en Chihuahua, y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitacionales Populares, para establecer créditos para acciones de autoconstrucción de vivienda asistida, ampliación y mejoramiento de viviendas, así como para la adquisición de lotes que cuenten con servicios básicos. Este es el momento en que firman como testigos de honor ambas personalidades. Este programa se espera que genere una derrama económica para nuestro estado superior a los 800 millones de pesos, y se estima que estos convenios sean lo más grande en el ámbito nacional, por lo que de nueva cuenta el estado de Chihuahua se coloca a la vanguardia en materia de vivienda. Con los programas de vivienda se está impulsando con este convenio de coordinación que todos los beneficiarios tengan acceso a un subsidio estatal y a uno federal al mismo tiempo, que si se ponen además con un financiamiento que debe de pagar en este caso el particular, un crédito programado de 3-5 años les permitirá disfrutar en muy corto plazo una vivienda digna. Esto está diseñado para aquellas personas que no tienen Infonavit,
que no tienen acceso a créditos de vivienda institucionales y de alguna manera puedan tener acceso a este tipo de créditos de vivienda. Y se puso en funcionamiento el pasado viernes en esta firma de convenios dentro del Salón 25 de Marzo. Al hablar, el secretario de la SUDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, comentó lo siguiente. Desarrollo urbano con calidad. Por lo tanto, el gobierno federal no financiará el desorden urbano. El gobierno federal otorgará subsidios, créditos, donde haya cumplimiento de reglas orientadas a un desarrollo urbano planeado, sustentable, inteligente. Un desarrollo urbano que dé lugar a comunidades donde efectivamente se cumplan los principios fundamentales del desarrollo humano. Oiga, esta es una amenaza para los constructores. Vamos a quebrar. En primer lugar, a lo largo de todo el periodo de transición, recogimos muchísimas opiniones de los desarrolladores de vivienda y de los constructores de vivienda. Y encontramos que el principal enemigo de su situación era la inestabilidad. Lo único prácticamente que nos pidieron es denos certeza, díganos cómo va a ser y manténganse allá. Y es el proyecto del cambio. Bueno, el primer convenio, este convenio de coordinación para la disminución del rezago habitacional en el estado de Chihuahua, es un convenio que firman entre el gobierno del estado a través del Consejo Estatal de Vivienda que preside el licenciado Ricardo Yáñez, la Sociedad Hipotecaria Federal y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitacionales Populares, FONAPO. Dentro de este esquema, aquellas personas que no tienen acceso a un crédito de vivienda lo pueden hacer a través del COESBI con este convenio entre los tres y de esta manera poder tener acceso a vivienda porque no se tiene otra manera de tenerla. Dentro de lo que decía en este convenio, el licenciado Ricardo Yáñez, director de COESBI, comentó lo siguiente. Se eleva el día de hoy entre algunas dependencias del gobierno federal dentro de la sectorización que se ha hecho ahora, de la nueva conformación que le da la SEDATU, para atender los problemas urbanos y habitacionales en la República Mexicana. El día de hoy nos reunimos para firmar tres convenios de gran relevancia para el Estado. El primero se firma con Sociedad Hipotecaria Federal, la FONAPO, y la COESBI, buscando tres grandes apoyos para las familias chihuahuenses. El primero es para programas de construcción de vivienda en las zonas urbanas para las familias de más alta marginación, dotándoles de una vivienda digna acorde a las condiciones climatológicas y geográficas del estado de Chihuahua. El segundo es el programa de mejoramiento de vivienda, que a través de un programa muy importante de financiamiento a través de la Sociedad Hipotecaria Federal y los fondos de garantía que aporta la FONAPO, se va a financiar también un número muy, muy importante de familias chihuahuenses. Y el tercero, un programa muy, muy esperado y muy necesario también en las diferentes ciudades. Bueno, y en el ámbito del medio rural también hay apoyo para en materia de vivienda. Este lo firmaron el COESBI y el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitacionales Populares, en el cual se destinarán 24 millones de pesos a los programas de vivienda digna y rural de la FONAPO, lo cual sin duda elevará la gran cantidad de vivienda que se puede hacer en el medio rural. Otro de los convenios y las palabras que dijo el anterior gobernador, el licenciado José Reyes Baeza Terrazas, ahora director de Foviste, en el cual nos comentaba que dentro del planteamiento que se hace en este momento será que los créditos de vivienda del Foviste no sean nada más para empleados del sector federal, sino que se ampliará a maestros de la sección 42, lo cual era una de las cuestiones que se vinieron a trabajar el día de hoy. Dentro de esto, el licenciado José Reyes Baeza comentó lo siguiente. Generosidad, su hospitalidad, la posibilidad de constituirnos esta tarde en mi calidad de vocal ejecutivo del FOVISTE. Siempre es grato, como lo he dicho en otros foros, el reencuentro con los amigos y el volver a recorrer a
algunas veredas conocidas en el pasado que se caminaron con prisa. Bueno, y el día de hoy en el Salón Sacramento del Palacio de Gobierno se anunció lo que será el primer encuentro indigenista a llevarse a cabo en Chihuahua en este mes de abril, encabezado por el secretario de CEDESOL, el profesor Rafael Servando Portillo, y el profesor Miguel Ángel González. Estuvieron hablando de este que se auspicia, el primer encuentro de naciones indígenas en las etnias de Norteamérica. En un ambiente de paz, debatirán junto con especialistas sobre la preservación del medio ambiente, la identidad cultural, los derechos humanos y desarrollo sustentable para el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. El resultado de esta dinámica de análisis y reflexión serán entregados a el gobernador del estado, el licenciado César Duarte Jaques. Líderes y pobladores de las 22 naciones indígenas de América también rendirán un culto a la Madre Tierra mediante ritos ceremoniales, danzas y músicas del 14 al 20 de abril. Se va a llevar a cabo en el Museo Semilla de la ciudad de Chihuahua. Participan entre algunas personalidades Erasmo Palma, Premio Nacional Arte y Cultura, los profesores Pablo Argüello y Antonio Rubí, especialistas en educación indígena, Fernando Tobar, catedrático de la Nación Navajo de Estados Unidos, Enrique Servín, el doctor Enrique Servín, máster en antropología y políglota, un buen amigo, le enviamos un saludo a Enrique Servín, el secretario Rafael Servando Portillo comentó lo siguiente. Bueno, también estarán, entre otras personas, estará Samuel Hernández, presidente de la Asociación de Pueblos Unidos, Martín Solís, delegado de la Comisión del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el doctor Lauro Inostroza García, originario de Perú y director del Instituto de Medicina Tradicional Aplicada y Artesanía México-Perú Asociación Civil, estará la máster María José Valles Medina, directora nacional de One Heart. Esto fue lo que dijo el profesor Rafael Servando Portillo. El que se congreguen el próximo día 14, el domingo 14 de abril, en Chihuahua capital, 22 etnias de México, Estados Unidos, Ecuador y Panamá. Es una situación inédita, es un evento trascendente que tiene como principal objetivo el poder recoger de los representantes de las etnias que aquí se congreguen sus experiencias exitosas respecto a temas de proyectos productivos. Bueno, dentro de las naciones indígenas que participarán en este evento del 14 al 20 de abril del 2013 que se va a efectuar en el Museo Semilla, estarán los apaches, los pápagos, los mezcaleros, los kikapúes, los pimas, los yaquis, el grupo étnico de Ecuador, el grupo étnico andino de Perú, los navajos, los tepehuanos, los guarojíos, rarámuris, concheños, olmecas, amuzgos, lakotas, aztecas, otomí, guirraricas, odam y los entre otras naciones. Van a venir una gran cantidad de gobernadores de las etnias rarámuris que estarán presentes en este evento. Y el profesor Miguel Ángel González, coordinador de la Tarahumara, nos comentó lo siguiente. Vengan y se nutran, obviamente, como lo están, de lo que son las tradiciones en otras comunidades de otras regiones. Estamos invitando a gente importante del mundo que se relaciona con el tema indigenista para que vengan y nos enseñen, nos muestren de qué manera nosotros los funcionarios podemos acudir a múltiples instancias para conseguir los recursos y desarrollar los programas que tengan que ver con la sustentabilidad de la región indígena. Y luego, a las 16 horas, habremos de realizar unas conferencias de diferentes temas, donde lo importante es la temática de reforzamiento de la actividad que tuvimos por la mañana. Esto es, si en la mañana la mesa de trabajo habló de proyectos productivos, en la tarde la conferencia tendrá que cerrar magistralmente
con los proyectos productivos y tenemos que coger algo de lo que hay aquí. Y finalmente, algo que es importante. Bueno, nos comentaban que habrá traducción simultánea para aquellos que hablen inglés y español, aunque también habrá traducción de Rarámuri a español dentro de este evento. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado. Toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. Los sistemas de transporte en cualquier ciudad del mundo hablan de la calidad de vida de su gente. Chihuahua se moderniza, mejorando la imagen urbana, con nuevas tecnologías y camiones no contaminantes para brindar un servicio digno, rápido, seguro y accesible para todos. El Vivebus es la suma de voluntades, el compromiso y trabajo de muchos en un solo proyecto. Y en Chihuahua será realidad. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Somos más. Chihuahua crece y se moderniza cada día, pero el sistema de transporte público y su servicio es lo mismo desde hace más de medio siglo. Chihuahua se transforma con un nuevo sistema digno, rápido y más seguro. Sin duda, un gran reto, pero con grandes beneficios. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Chihuahua vive en el color de sus campos, rojos y verdes como nuestra bandera. Vive en el límite de todo. Por eso el cielo nos entregó la frontera, llena de gente con alma y corazón, más fuerte que cualquier arma. Gente que no sabe rendirse. Chihuahua vive y nosotros la vivimos. La transformación del sistema de transporte en Chihuahua será realidad después de medio siglo, gracias al esfuerzo entre las autoridades y el compromiso de los 528 concesionarios que actualmente operan. Concretar la obra pública y mejorar la imagen urbana es solo uno de sus procesos. Hoy estamos en la etapa de equipamiento y automatización de las estaciones para finalmente introducir los nuevos camiones, especialmente armados para operar en la ruta troncal. Un gran desafío que dará paso a la modernidad. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Ya estamos de regreso y como usted sabe, desde el día de ayer ha habido un problema con los lecheros en las casetas de cuota. El día de hoy arribaron un grupo de lecheros a la Plaza Hidalgo, a la Plaza Borrachita, porque siempre está tomada. Encabezados por el productor Homero Quiñones y presidente de la Asociación de Productores de Lácteos de Saucillo, acompañado de 20 productores más, acudieron a la Plaza Hidalgo para exigir que se les dé un incremento en el precio de la leche que ellos venden. Explicaban que el costo de producción para ellos es de $6.25, lo que dejó de ser un negocio rentable para los más de 700 productores de la región, como son Saucillo, Camargo, El Sauz, Delicia, Rosales principalmente. Y desde el día de ayer los productores empezaron estas movilizaciones para exigir justicia con el cierre de la caseta de Sacramento. Y ellos decían el día de hoy que buscaban una entrevista, tuvieron una entrevista con el director de Gobernación, con el licenciado Wilfrido Campbell, pero que buscaban una entrevista para poder conseguir que se les ampliara o se les incrementara el precio de los que les pagan por la leche. Posterior, antes de esta reunión, pudimos platicar con el secretario de la Junta, del secretario general de Gobierno, el licenciado Raimundo Romero Maldonado, el cual dijo lo siguiente. La idea es decirles a ustedes que el gobierno obviamente ha sido el principal en buscar la solución al problema lechero, ¿no? Es el principal actor. Lo que no se permite es la anarquía, la toma de casetas. Esto a todo mundo lastima, perjudican a terceros, las finanzas de gobierno y se va a presentar una querella contra los que resulten responsables.
El tema del lechero, como ustedes saben, es un asunto federal primero, ¿no? Hay que remarcar que es un asunto que está en la competencia federal. Y lo que hace el gobierno del estado es empujar a resolver el problema. Sabemos que hay muchos chihuahuenses que ven lastimados por el precio del producto, de la leche. Pero sí que quede claro que ha sido el gobierno del estado el que pone las mesas, empuja el diálogo, que es la única camino que queda para resolver los problemas. No es tomando casetas, no es fomentando esta clase de política que está muy alejado de lo que viene siendo Chihuahua. Básicamente es eso. ¿Y las querellas? ¿Cuántas querellas podrían interponer? No sé, al que resulta responsable, pues vamos a ver quién resulta responsable, ¿no? Puedo decir. ¿Qué casetas están tomadas? Están ahorita Sacramento, está la de Camargo y creo que la de Saucillo, las tres. ¿Cuántos, según el reporte, cuántos lecheros están actualmente operando esas? Bueno, ahorita la gente que viene de Juárez se está yendo por la libre, ya no está pasando por Sacramento. Pues es decir, ahí lo que perjudica pasar, son las finanzas, hombre. ¿Sí? Que pasan por ahí, no cobran, a veces botean, y no es un buen camino, no es una buena política, cuando es un asunto de competencia federal. ¿Actualmente no entrará la policía estatal? No, es un asunto federal. Es un asunto federal el asunto de la leche. Bueno, ya escuchó usted al secretario general de gobierno, el cual decía que no es correcto que se haga una protesta tomando la caseta de Sacramento, que en algunas ocasiones habían recurrido los manifestantes al boteo, pero que en esta ocasión ellos son los que están cobrando el peaje en la caseta de Sacramento y que eso no debe de ser. Máxime que el gobernador el gobierno del estado, la administración estatal, solo es un intermediario entre esta situación federal y los productores de leche del estado de Chihuahua. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. Chihuahua vive en el color de sus campos, rojos y verdes como nuestra bandera. Vive en el límite de todo. Por eso el cielo nos entregó la frontera, llena de gente con alma y corazón, más fuerte que cualquier arma. Gente que no sabe rendirse. Chihuahua vive y nosotros lo vivimos. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. ¡Tráeme el lechón inmediatamente! ¡Tráeme lo demás! Gracias, he comido como en casa. El Cortijo, la auténtica comida española en Chihuahua. Los sistemas de transporte en cualquier ciudad del mundo hablan de la calidad de vida de su gente. Chihuahua se moderniza, mejorando la imagen urbana, con nuevas tecnologías y camiones no contaminantes para brindar un servicio digno, rápido, seguro y accesible para todos. El Vivebus es la suma de voluntades, el compromiso y trabajo de muchos en un solo proyecto. Y en Chihuahua será realidad. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad Tec Milenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Carreras profesionales. Actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del Tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 1-80-0503. Universidad Tec Milenio. Profesionales de alto desempeño. Hoy somos más. Chihuahua crece y se moderniza cada día. Pero el sistema de transporte público y su servicio es lo mismo desde hace más de medio siglo. Chihuahua se transforma con un nuevo sistema digno, rápido y más seguro. Sin duda, un gran reto, pero con grandes beneficios. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Thank you.
La transformación del sistema de transporte en Chihuahua será realidad después de medio siglo, gracias al esfuerzo entre las autoridades y el compromiso de los 528 concesionarios que actualmente operan. Concretar la obra pública y mejorar la imagen urbana es solo uno de sus procesos. Hoy estamos en la etapa de equipamiento y automatización de las estaciones para finalmente introducir los nuevos camiones, especialmente armados para operar en la ruta troncal. Un gran desafío que dará paso a la modernidad. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Chihuahua vive en su grandeza, en lo enorme de sus corazones y en la fuerza de su gente. Vive en el espíritu de todos los que aquí nacimos y de los que aquí volvimos a nacer. Vive en nuestro esfuerzo diario para salir adelante, en nosotros, que no nos rendimos. Chihuahua vive y nosotros la vivimos. Estamos de regreso. Bueno, y el gobernador del estado en esta gira por la región de Nuevo Casagrandes estuvo entregando algunas obras, todas prácticamente en materia educativa. En el marco de su gira de trabajo por municipios de la región noroeste, la entidad encabezó la colocación de la primera piedra de lo que será el edificio M del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casagrandes, en el cual se invertirán recursos por 5 millones de pesos. También estuvo en lo que es la inauguración, la primera piedra del Colegio de Bachilleres Plantel 18. Ahí estuvieron algunas personalidades acompañando al gobernador del estado en esta gira y en esta colocación de la primera piedra del Colegio de Bachilleres Plantel 18, el cual estará en la región de Nuevo Casagrandes y evitará que una gran cantidad de personas pues tengan que salir de su comunidad para poder estudiar la educación media. También dentro de este evento se entregó un camión nuevecito para que todos estuvieran, pudieran los estudiantes la posibilidad de transportarse. Y el edificio M, la obra va a constar de 8 aulas, obras y redes exteriores, con la construcción de este edificio de 8 aulas que estará en 2 niveles, se liberarán 3 espacios que se emplean como aulas en la unidad de talleres y laboratorios. Esto dará la oportunidad de optimizar espacios y aumentar las áreas disponibles para talleres y laboratorios. Las instalaciones con las que cuenta el Instituto de Nuevo Casagrandes, el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casagrandes, es un edificio académico departamental tipo 2, un conjunto de aulas que son 6 aulas académicas, un edificio académico de 2 niveles que cuenta con 7 aulas académicas y el Centro de Innovación e Incubación de Empresas, un laboratorio de cómputo con 3 aulas de cómputo, una sala de computadoras para el servicio en general, un aula magna y áreas administrativas y una biblioteca con capacidad para 300 lectores. Esto fue la primera piedra del edificio M, que se encuentra dentro del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casagrandes, que fuera creado hace ya 19 años, próximo a cumplir 20, en el 2014. Y la UTC de Paquimé, la Universidad Tecnológica de Chihuahua, pero en Paquimé, se colocó la primera piedra de esto que será una gran inversión para la región noroeste de nuestro estado, en la cual sin duda tendrá la misión de arraigar al estudiantado de esa región y estarán todos ahí presentes para que no tengan que salir de la región a otros sitios a estudiar y después de generalmente ya no regresan una gran cantidad de estudiantes, ya no regresan a su lugar de origen y de esta manera se complementan las dos cosas para que se genere el arraigo dentro de la comunidad. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Los sistemas de transporte en cualquier ciudad del mundo hablan de la calidad de vida de su gente. Chihuahua se moderniza, mejorando la imagen urbana, con nuevas tecnologías y camiones no contaminantes para brindar un servicio digno, rápido, seguro y accesible para todos. El Vivebus es la suma de voluntades, el compromiso y trabajo de muchos en un solo proyecto. Y en Chihuahua será realidad. A ti y a mí,
el ViveBus sí nos conviene. Somos más. Chihuahua crece y se moderniza cada día, pero el sistema de transporte público y su servicio es lo mismo desde hace más de medio siglo. Chihuahua se transforma con un nuevo sistema digno, rápido y más seguro. Sin duda, un gran reto, pero con grandes beneficios. A ti y a mí, el ViveBus sí nos conviene. Chihuahua vive en el color de sus campos, rojos y verdes como nuestra bandera. Vive en el límite de todo. Por eso el cielo nos entregó la frontera, llena de gente con alma y corazón, más fuerte que cualquier arma. Gente que no sabe rendirse. Chihuahua vive, y nosotros la vivimos. La transformación del sistema de transporte en Chihuahua será realidad después de medio siglo, gracias al esfuerzo entre las autoridades y el compromiso de los 528 concesionarios que actualmente operan. Concretar la obra pública y mejorar la imagen urbana es solo uno de sus procesos. Hoy estamos en la etapa de equipamiento y automatización de las estaciones para finalmente introducir los nuevos camiones, especialmente armados para operar en la ruta troncal. Un gran desafío que dará paso a la modernidad. A ti y a mí, el ViveBus sí nos conviene. Ya estamos de regreso y el día de hoy por la mañana en la Plaza Hidalgo, conviviendo también con la manifestación de los lecheros, se dio la reunión de Justicia para Nuestras Hijas. Esta organización que ha estado pidiendo a lo largo de 11 años la recuperación de algunas personas que han estado desaparecidas y se reunieron en torno a lo que se ha denominado la Cruz de Clavos ahí en la Plaza Hidalgo. Que tiene, pues se ha ido poniendo algunas alegorías, ahí está la bicicleta también de David García Monroy y otras cosas ahí, pero el día de hoy pues era la justicia para nuestras hijas. De esta manera conmemoraron 11 años de su creación con este evento en la Plaza Hidalgo, en el que además recordaron, hicieron remembranzas de las mujeres que lamentablemente han sido asesinadas y pidieron a las autoridades dar con los responsables. Esta organización de justicia para nuestras hijas fue creada por la activista Norma Ledesma, quien indicó que el pasado 29 de marzo se cumplieron 11 años de la creación de esta organización y fue el día en que les entregaron los restos de su hija Paloma, quien había desaparecido, y sus restos fueron encontrados cerca de lo que se ha denominado el complejo de seguridad del C4. Empezamos con un caso, dijo Norma Ledesma, el de mi propia hija. Se nos unieron 6 familias que también tenían a sus hijas desaparecidas y actualmente ellas representan alrededor de 70 casos de mujeres desaparecidas y asesinadas en el territorio del estado de Chihuahua. Era lo que comentaban el día de hoy por la mañana. Y vamos a una pausa para recibir al director del Instituto de Cultura del municipio, nuestro amigo el doctor Uber Macías, que ya se encuentra en el estudio. Regresamos. Transformación del sistema de transporte en Chihuahua será realidad después de medio siglo, gracias al esfuerzo entre las autoridades y el compromiso de los 528 concesionarios que actualmente operan. Concretar la obra pública y mejorar la imagen urbana es solo uno de sus procesos. Hoy estamos en la etapa de equipamiento y automatización de las estaciones para finalmente introducir los nuevos camiones, especialmente armados para operar en la ruta troncal. Un gran desafío que dará paso a la modernidad. A ti y a mí, el ViveBus sí nos conviene. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. ¡Tráeme el lechón inmediatamente! ¡Tráelo de
comido como en casa. El Cortijo, la auténtica comida española en Chihuahua. Chihuahua vive en el color de sus campos, rojos y verdes como nuestra bandera. Vive en el límite de todo. Por eso el cielo nos entregó la frontera, llena de gente con alma y corazón más fuerte que cualquier arma. Gente que no sabe rendirse. Chihuahua vive y nosotros lo vivimos. Hoy somos más. Chihuahua crece y se moderniza cada día, pero el sistema de transporte público y su servicio es lo mismo desde hace más de medio siglo. Chihuahua se transforma con un nuevo sistema digno, rápido y más seguro. Sin duda, un gran reto, pero con grandes beneficios. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Ya estamos de regreso con nuestro buen amigo. Oiga, ¿por qué doctor? El doctorado me lo puso la vida. Ah, porque en realidad el único, ¿cómo se dice? Título que tengo profesional es la licenciatura. Pues sí, pero el otro día escuché en el final de la muestra, en la premiación es de la muestra. Es Rubén Castañeda. Es que hicimos un trato. Rubén Castañeda es un buen amigo y es el subdirector del Instituto de Cultura. Y tomamos el acuerdo de que yo lo hacía doctor de la vida y el doctor Diesel. Ah, o sea, okay. Él dijo, y tú vas a ser doctor Diesel. Entonces ya. Porque dice él. Ambos llegaron al doctorado. Así es. Yo dije, el doctor. No, el único doctor real del instituto hasta el momento de los cercanos es el doctor Ramón Olvera. Él sí. Sí, tiene una maestría en literatura digital, que es el único que tiene la maestría en Latinoamérica. En este siguiente año habrá de egresar otra persona. Y bueno, pues nosotros el doctorado Diesel. Entonces todos estamos, académicamente estamos cubiertos en el muy Instituto bien, de Cultura del pero municipio. Muy bien. Oiga, lo felicito, pero hablando de la muestra, de la tercera muestra municipal de teatro, excelente, ¿verdad? Nos fue muy bien, sabes que satisfactoriamente, bueno, los talleres de teatro han permitido desarrollar bastantes actividades en las colonias, poder incidir en la comunidad para invitar a los niños a participar y ser parte de estos programas. Se hacen talleres por un lapso de 3 meses que tienen como resultado el montaje de una obra y se hace en el parque de una de las colonias, en un centro comunitario, centro deportivo, donde tenemos la posibilidad de estar. Ahí se lleva a cabo estos talleres y nos obligó en esta muestra como tal, porque no es un concurso propiamente, no. A abrir una categoría que fue la categoría amateur para darle oportunidad a toda esta gente que le gusta o tiene la intención del desarrollo por las artes escénicas, pues para que participaran. Sin duda está los profesionales, está infantil y así sucesivamente se armó y se desarrolló una muestra que resultó más exitosa que años pasados. A principio de la administración participaron 19 compañías, el año pasado 2012 hubo 22 y esta vez en esta edición 2013 hubo 29 compañías que participan presentando sus obras. Obviamente tiene que ver el escritor, hay títulos de escritores chihuahuenses o gente de teatro de otras localidades que se vienen a montar, a hacer los montajes pues, y le rendimos un homenaje al maestro Manuel Talavera por sus 40 años de trayectoria en el teatro. Y ahí pues le decíamos al maestro, obviamente se dice fácil 40 años, pero son de una constancia, una tenacidad, una disciplina, una metodología para poder llevar el desarrollo y la, sobre todo, tener muchos alumnos egresados, pues, él como maestro. Y la permanencia, porque siempre está vigente. Sí, sí, sin duda, el escenario para el desarrollo de esta muestra municipal fue el teatro de cámara, el teatro municipal, el de la ciudad, el teatro de la ciudad y en la Casa Siglo XIX. Estos fueron los escenarios donde se desarrolló la muestra. Fue totalmente gratuita y recibimos en promedio 4,000 personas. O sea, hubo un registro de 4,000 asistentes a las muestras de teatro. Oye, ahora que se está terminando la remodelación del Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua, que está quedando bien fregona. Sí. Se me antoja como para teatro callejero, de ese que hay en lo el habrá. Sur, mimos y sí. Algo así, porque se aprovecha mucho el espacio y la gente llega y disfruta, sabe que va a haber siempre algo. Fíjate, hoy fue una graduación de la sexta
o quinta, por ahí, para no equivocarme, de una de las academias de la Policía Municipal. Fuimos al Teatro de la Ciudad a acompañar a nuestro alcalde. Y de regreso ya a la oficina, precisamente como que se, viví una, como muchos lo hemos estado viviendo, una sensación nueva, agradable, el hecho de decir, ¿cuándo te imaginabas haber podido caminar con tanta tranquilidad sobre la calle Independencia y descubrir los edificios que hay ahí? Nunca los habíamos descubierto porque con la presión de la banqueta, del tráfico, pues no te das la oportunidad de disfrutar el centro. Por lo tanto, imagínate lo que se replica esto en un escenario tan importante como es Catedral, como es el mismo edificio del Palacio Municipal y lo que está a su alrededor con la Plaza de Armas, sin duda pues se ha convertido en un gran escenario para todos los chihuahuenses que le tenemos un amor a esta ciudad. Pero también el flujo peatonal o el flujo de asistencia al centro se ha incrementado, sin duda. Como todos los centros de todo el mundo, el centro de nuestra ciudad no es la excepción. Obviamente tiene una vida comercial durante todo el día o de trámites u oficios, pero por la tarde el centro se muere. Es ahí donde entramos nosotros, a invitar a la gente a que las tardes puedan vivir o a tener una oportunidad de una muestra cultural en el centro, en la Plaza de Armas. Está diseñado un programa que se implementará tan pronto se termine la obra pública, en el sentido que, por ejemplo, los miércoles a las 5 de la tarde, a un pie de Catedral, con una bocina, habrá un maestro para dar clases de salón. Puede ser danzón, puede ser de ritmos variados. De algún ritmo, exactamente, pero habrá clases de salón todos los miércoles allá a las 5 de la tarde. Los sábados y domingos a las de 7 a 8 de la noche habrá una hora de mariachi. Y quiero aclarar, porque por ahí me han preguntado, no es convertir la plaza en un Garibaldi. No. Porque no va a ser para estar tomando una cerveza o pidiéndole al mariachi, échate otra, y ahora esta, y ahora la otra. No, es una muestra cultural porque el mariachi nos representa primero como mexicanos y después obviamente como chihuahuenses tenerlos al pie de Catedral y poder llevar un invitado, sea un amigo turista o nosotros mismos, a pasar una tarde y escuchar una hora hasta el vecino, de mariachi. Vecino, venga, vamos a oír los mariachis. Los martes, Atención Ciudadana estará presente con los trabajos que se hacen en los centros comunitarios, asimismo el DIF, el Instituto del Deporte los días lunes y los días, por ejemplo, viernes, antes del mariachi y de tener música, perdón, de la música country, rock, de la que sea, habrá un montaje de una obra de teatro. Oiga, el tiempo se nos ha acabado porque usted venía con viento de frente. Tenemos que... El viento nos trajo por la espalda, nos venía empujando, pero con muchas ganas, don Edgar. Pero yo le doy las gracias y le voy, antes de irme ya lo último para despedirme, le voy a hacer una sugerencia. Yo estuve en Teotihuacán en un espectáculo que se llama Luz y Sonido. Sí. Y siempre he querido que platiquen la presidencia municipal y la catedral. Y pues no sé cuánto cueste, pero yo creo que podríamos hacer algo. Bueno, hay un anteproyecto que está ahí en la mesa listo para salir, que es la proyección de Catedral, algo que ya se venía haciendo y se tituló como La Saga. Entonces podemos hacer que interactúen los dos edificios. Claro. Es muy buena la idea. Es usted, más que comunicador, un creativo, don Edgar. Muchas gracias. A usted. Yo me despido. Gracias. Recuerde que aquí son noticias y después solo es historia. Tenga usted buen provecho. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde.